Ayer se inauguraba un piano de forja artística realizado por los 15 alumnos del curso de soldadura, desarrollado en Villafranca desde mayo a noviembre del pasado año. Un piano que tiene más de 600 horas de trabajo y que han querido donar al ayuntamiento para el disfrute y admiración de todos los vecinos. Está ubicado frente a la Casa de Cultura. Manuel Piñero, primer teniente de alcalde, y Juan Álvarez, formador del curso de soldadura, lo inauguraban en la jornada de ayer. Bueno, nos hemos reunido esta noche en este sencillo acto donde hemos ya instalado y descubierto el piano de forja que 15 alumnos del curso de soldadura y de forja que se ha celebrado en Villafranca de los Barros, me acompaña el monitor Juan, pues ha donado a la ciudad y desde el ayuntamiento hemos entendido que como es un piano y estamos en la Ciudad de la Música y uno de los símbolos de la Ciudad de la Música es nuestra Casa de la Cultura y hemos encontrado como este espacio idóneo para instalar el piano. Que, insisto, ha sido ejecutado por 15 alumnos, la inmensa mayoría de Villafranca, en un curso de formación y además con material reciclado que se ha ido recogiendo de, de desechos de, de hierros y aceros. Que, que muchos eran estaban en el, en el ayuntamiento en las instalaciones de, del ayuntamiento. Nosotros continuamos con la apuesta por la formación y cuando un grupo de jóvenes deciden formarse para nosotros es una garantía de futuro y esa es la apuesta que está haciendo el gobierno del ayuntamiento de Villafranca por los jóvenes. Nosotros estamos más en la, en la idea de enseñar a pescar antes que dar pescado y por lo tanto cualquier iniciativa de formación, en este caso era una iniciativa privada, pues es bienvenida en nuestra, en nuestra localidad. Agradecer el, la donación. Ellos tenían mucho interés en que la obra que hicieran en ese curso de, de formación quedara para Villafranca y para, y para los villafranqueses. Y quisieron hacer una obra emblemática y qué me, mejor en la ciudad de la música que un piano. Y por lo tanto felicito por la idea, felicito por la ejecución y agradezco de corazón en nombre del pueblo de Villafranca esta donación. Por mi parte nada más y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno. Hola, eh, me llamo Juan Álvarez, soy el formador del curso de soldadura. El, corso, el curso de soldadura se ha desarrollado a través del CESPE, es un curso de formación para el empleo, para personas desempleadas y eh, está organizada a través del Centro de Formación MV. A ...Autoescuelas Jerez... Eh, ...las instalaciones que hemos utilizado... Eh, ...son aquí en Villafranca... ...y nada, y hemos, eh, eh, hemos estado haciendo y realizando acciones formativas... ...para el Certificado de Profesionalidad de Soldadura... o y MISMA... ...con el objetivo pues de buscar empleo naturalmente... ...donde actualmente hay un 60% de gente empleada del curso... ...y seguimos sumando... ...que es el objetivo previo... Eh, ...la idea que hemos tenido, aparte de las prácticas formativas es desarrollar un trabajo donde el alumno desarrolle todas esas acciones en cada unidad y en cada módulo del certificado de profesionalidad. Hemos desarrollado este piano con la invención y sobre todo con, con muchas ganas y con mucho, con mucho orgullo de, mi, de mis alumnos, que son la mayoría de Villafranca y, bueno, y parte de fuera, y sobre todo eh, hemos querido hacer ver que el metal es. Super aprovechado, eh, se puede aprovechar todo tipo de, de recursos y la acción formativa ha sido inventada por ellos, llevada a cabo por ellos, hemos sido todo un equipo y la verdad, pues como formador yo me siento muy orgulloso de ello... y, y nada, y sobre todo la enseñanza, que con gana y con ilusión se hace todas las cosas. Y para mí, bueno, pues es un placer estar aquí, eh, haber participado en esto y, y nada, y también al apoyo de Villafranca. Que siempre lo hemos tenido en cualquier acción que hemos necesitado, siempre hemos tenido su apoyo. Y nada, como yo digo, todos los objetivos se cumplen si todos vamos de la misma mano, todos cogidos. Así que muchas gracias y nada, quedó inaugurado el piano junto a, a Villafranca de los Barros.